estaba muy mal, muy mal. Me tardé mucho tiempo en poder acomodar mis emociones, mis sentimientos. Tú que sabes cómo nos llevábamos, o sea, era mi hermano. Sus últimos años los vivimos pegados. Me dolió mucho. Todavía tengo aquí guardado el 30 de abril del año pasado. Imagínate, feliz día del niño, mi amor, y así me rompe. Y de ahí vino ya todo el final, que no me lo esperaba porque además ya no tenía cáncer. Lo que pasa es que a los 80 y tantos años, bueno, desde casi llegando a los 80, fueron 15 operaciones, le quitaron un riñón, la próstata, la vejiga, le molestaba mucho la sonda que tenía conectada al riñón derecho, se quejaba, no estaba a gusto, pero la cabeza le seguía rodando y seguía planeando y seguía muy creativo. Y como mi papá nos decía, no quiero, por favor, que me lleven a velar, no quiero, me muero. Ustedes van a estar llorando, y siempre se reía. Yo me la voy a estar pasando a toda mientras ustedes sufren, pero llévenme a cremar para que no... Les quiero evitar el horror de abrazar gente que no viene al caso, gente que habló mal de mí, gente que ustedes decían, ¿qué hace este aquí? Tenerlos que saludar y poner cara amable porque fueron a despedir mi cuerpo. No, llévenme a cremar y les quiero evitar eso. Héctor, ¿le has soñado? ¿Le has visto? ¿Qué ha pasado en estos 12 meses? ¿Algo que me pudieras compartir? A veces es difícil. No lo he soñado, me enoja, me puede, me desespera, me da rabia. Sin embargo, hubo 3 momentos a lo largo de los 8 meses que escribí el libro que lo olí. ¿Cómo? Muy fuerte. Ahí, o sea, no te puedo decir, ahí estaba mi papá y menos yo que soy todo mental. Pero lo olí, ahí, o sea, olí a mi papá. ¿A qué huele tu papá? Pero era la combinación de su aroma con la loción, con cómo sudaba, era muy particular. ¿Qué diría tu papá si pudiera tener ese libro en sus manos? ¿Qué diría de este texto? Gracias, papá. Si viviera... Deja ver si no me quiebro, porque nada más de decirlo me puede. Pues gracias, hijo, gracias, campeón, como él me dijo toda su vida. Gracias, campeón. Yo estoy seguro que esto le haría... lo llenaría de orgullo, porque además... Primero que nada, no lo mitifico, lo humanizo, y en esta manera de humanizarlo platico realmente cómo era la conciencia y el corazón de Héctor Suárez, y lo comparto con toda la gente. Yo creo que estaría muy orgulloso, muy feliz, muy satisfecho de poder contar esto que poca gente sabía de él. Yo trabajé con Héctor Suárez, papá, muchas veces, era muy querido para mí. Y era cierto esto que dice Héctor Suárez Gómez. Si lo ha olido, entiendo. Héctor Suárez, cuando llegaba al foro a grabar, a 10 metros lo olías. Usaba una loción muy específica que olía a Héctor sí. Suárez. Entonces, pues luego pasa cuando algún pariente muy querido trasciende, que se manifiesta de ciertas maneras. Quizás fue a través del olfato. Y también me contó que tiene talleres en donde a sus alumnos les lee fragmentos del libro y pongan atención. Dice que cuando está leyendo los fragmentos de su papá, su perro Camilo invariablemente comienza a ladrar. Me dice, no vayas a pensar que yo creo que mi papá está aquí o que soy... Pero sucede, Flor. Así pasa. Estoy claro. Leyendo a mi padre y mi perro invariablemente está ladrando. Son esas dos experiencias, la de olerlo y la de escuchar los ladridos de Camilo. Pues,